Aprovecho para decirles que realmente el producto de lo que están viendo se empezó a armar en septiembre, a fines de septiembre, así que tenemos apenas unas pocas clases, nos ha costado muchas horas de ensayo, noches hasta largas horas de la noche, porque todos trabajan, todos trabajamos, así que realmente se ensaya cuando todos terminan de trabajar, cuando se puede, cuando podemos estar juntos, porque encima armar un grupo es eso. Tenés un grupo de 8 y tienen que poder los 8 a la misma hora del mismo día. Y bueno, es un trabajo. Todos le ponen mucha garra, todos le ponen mucho compromiso y por eso salen las cosas lindas. Nos encantó la idea de hacerlo en la plaza para poder compartir con todos los que estuvieran, con todos los que pasaran. La idea siempre es sacar el tango a la calle. Mañana es el día del tango, 11 de diciembre. Siempre, siempre, siempre festejamos nuestro día y la mejor manera siempre es poder sacarlo a la calle. Así que, bueno, aquí está, miren qué rápido que se cambió la camisa del bailarín. Bueno, otro tanguito más. Bye.
Y así pasa la vida, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Bueno, ya estamos. Tenemos una bailarina atándose los zapatos, así que no puede salir con los zapatos sin prender, porque esto sería un caos. Entre el piso y los zapatos, se acomoden. Ulises, corre este más para aquella luz. Aquella luz. Eso, muy bien. Ahí estamos. Y todos están como hermanos en desgracia, abrazados ahí, todos cerquita. Bueno, llegó la bailarina. Un aplauso, un aplauso. Mamá.
aljibe, donde están tus patios, donde están tus rejas. Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermana, cobijo mi duelo, y como en el cuento que en la dulce siesta nos contó el abuelo. Volverá el pianito, verás a la oscura, a sangrar la pura ternura de un vals. Del espectáculo bailado, Tato venía a regalarnos un último tema mientras que nos preparamos para el saludo final. Acá, siempre estás atrás mío, te busco para aquel lado. Bueno, Tato, gracias por tenerte acá. Gracias a todos, a mi gente del grupo de teatro que está presente, compañeros de trabajo mío de la comisaría que también, a todos los vecinos, a todo el pueblo. Gracias por venir a participar de esta fiesta del tango en Dorrego. ¡Que viva el tango y que viva nuestro pueblo querido! Bueno, lindas palabras de Corri. Yo también te quiero agradecer a Corri, al ballet de tango, al señor de cultura, al intendente también, porque no los conozco, pero ya los vamos a conocer. Un placer para mí estar en esta plaza por primera vez acá. He estado ahí en el teatro con Corri, también me gustó una vez acá en la esquina. Así que, mi nombre es Tato Sánchez, de Montehermoso, y me pueden buscar por el Facebook, Tato Sánchez, buscan ahí, ahí tienen mi número de teléfono, tienen todo por los contactos, y espero volver a verlo a todos ustedes. Realmente son muy, pero muy lindos, muy cálidas, muy cálidos los aplausos, hermosa gente. Muchísimas gracias a ustedes, a Coronel Dorrego, muchísimas gracias por recibirme de esta manera. Yo con este tango hermoso me retiro, y será hasta siempre. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Seguirla, cerré las ventanas,
clausuré las puertas para no llamar más. Puse rosa negra sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosa blanca. Me pinté la vida para no matar. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma. Ella, Dios lo sabe. Muchísimas gracias, será hasta siempre. Nunca puso nada. Nada. Muchísimas gracias. Será hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, ahora sí, el grupo completo se va a despedir de todos ustedes. Gracias por una noche maravillosa. Sin ustedes ahí no tendríamos sentido nosotros acá. ¡Arriba, vamos! Tanto mío, cuántas penas me pasaron. Tanto, alegrías y tristezas al llegar. ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Fuerte el aplauso! Después de un año y medio de pandemia, vamos, 2 años sin poder hacer un espectáculo. ¡Vámonos, chicos! Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio, que canta todo el mundo. Este es el tango, que llevo muy profundo, grabado en lo más hondo del viejo corazón. Tango, tango mío, cuántas vidas ves pasar. Tango, alegrías y tristezas al mirar. Sí, con tu lengua, tu calor, pero te sabré decir, con el mundo te entendió. Gracias a todos y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Seguimos merodeando.